Hola, amigas. Aquí cada día charlamos y tejemos. Estamos en el vídeo 17 de la brujita. Y hoy, quedaros y quererme, pero así, ¿eh? Como... ¡Oh! Yo hace tiempo estoy esperando mi altar. De este vídeo no pasa, pero que no vais a verlo. Bueno, no os he explicado todavía lo que vais a ver. Pero en cuanto se termine el vídeo me vais a querer. Porque le vamos a poner un pelo a una peluca. Que me vais a decir, oye Esther, ¿y esto? ¿Por qué te lo habías callado hasta ahora? ¿Eh? Pues venga, vamos a poner pelo a la peluca. ¡Zomi! ¡Vámonos! ¿Qué quieres decir? ¡Vámonos! ¡Tarán! He probado un poquillo antes de enseñaros y veis, ¿veis cómo os digo que me vais a querer? Esperad un momento, me pongo las gafas. ¿Veis qué monería? Espera, que esto te lo tiro para allá. Fijaros qué bonito queda el pelo puesto así. Claro que solo hay una capa. Ahora vamos a hacer la otra. Pero veis qué monada. ¿Veis qué monada? Ahora os cuento. Ahora os cuento. Ayer os pedí que hicieseis deberes, ¿vale? Mis reinas, os dije hacer el cabezón con este color, la vuelta 1, la vuelta 2, la vuelta 3, la vuelta 4, la vuelta 5. Os pedí que hicieseis hasta la vuelta 5, ¿vale? Todo esto en color calabaza. Vale, ay, el color calabaza que no lo tenía puesto en la tienda. Ay, por suerte. Ah, no sé si has. Ah, no sé si. Ha, ¿quién ha sido? No me acuerdo. ¿Ana? Ah, no me acuerdo. Que ha dicho, oye, ¿dónde está el color? Y ya está puesto. Bueno, a lo que iba, que os despistáis. Tenéis que hacer. Bueno, le tenemos que hacer la peluca a la mozuela. Vale, la peluquilla. Ay, qué bonita. Chimpún, chimpún. Venga, talari que te vi. Aparco esto, si no me despiporro y me despisto yo sola. Total, estamos en estas de la peluca. Y os he pedido, os pedí de deberes hasta, hasta la vuelta 5, que la vuelta 5 era hacer 2 puntos, luego hacer 3 puntos y un aumento, repetir 3 puntos y un aumento, repetir 3 puntos y un aumento, luego hacer 4 puntos y luego repetir 3 puntos y un aumento, 3 puntos y un aumento, 3 puntos y un aumento y hacer 2 puntos. En total 32. Esto era lo que os pedí. Y ahora, mientras me escucháis, hacedme por favor la vuelta 6 también, así pim pam. Sí, porque yo estoy trabajando sobre la vuelta 7 en este momento. Por lo tanto, me hacéis la vuelta 6. La vuelta 6 es hacer 2 puntos y luego hacer 4 puntos y un aumento una vez. 4 puntos y un aumento 2 veces. 4 puntos y un aumento 3 veces. Luego volvéis a hacer 4 puntos y luego 4 puntos y un aumento una vez, 4 puntos y un aumento 2 veces, 4 puntos y un aumento 3 veces y luego 2 puntos sueltos y quedan en 38. Esto me lo tenéis que hacer, ¿vale? Normal y corriente, hasta aquí normal y corriente. Luego viene la vuelta 7, que es normal y corriente, es decir, esta, la vuelta 7, que es la que he empezado. Yo he empezado la vuelta 7, ¿vale, mis reinas? Pero antes de empezar la vuelta 7, mientras yo charlo, mientras yo voy haciendo cosas... ¡Ay, perdonad! ¿Qué es esto? ¡Ay, que se me ha ido esto por aquí y esto por allá! Mientras yo estoy haciendo cosas, vosotros ir haciendo la vuelta 6, que no me necesitáis, ¿vale? Y yo ahora os explicaré la vuelta 7. Pero antes de hacer la vuelta 7 tenemos que cortarle los pelillos, ¿vale? Son pelillos sueltos. Yo creo que con esta medida ya le va a ir bien, porque nuestra brujita tiene el pelillo corto. Y yo entonces he elegido un cartoncillo, que es el que no encontraba ayer. Es el cartoncillo que no encontraba ayer, que tiene, creo que 10. No llega a 10. ¿8? Ahora lo veremos. A ver, a ver. ¿Ves? 9 centímetros y medio. No llega a 10 centímetros, ¿vale? Esto es el mío, porque le voy a hacer el pelillo corto, ¿vale, mis reinas? Corto y escalado, que nos quedará de esta manera, ¿vale? Pues entonces, he abierto el... Bueno, he quitado el este del Sinfonía, que lo voy a aparcar aquí. Que me decías, ¿qué Sinfonía es? ¿Qué Sinfonía es? Pues es el Calabaza 870, ¿vale? Pues ahora. Y le voy a dar unas cuantas vueltitas al asunto. A ver, empiezo aquí. Un chin. Unas cuantas, vamos a necesitar unas cuantas, muchas cuantas, porque claro, va a llevar mucho pelo esto. Ya sabéis que el tema de poner pelo es un poco así como aburridete. Sí, pero de esta manera que os voy a explicar,
aunque seguirás, estoy haciéndome un lío, aunque seguirás siendo aburridete y todo lo que quieras, oye, va a ser más entretenido, porque va a ser una cosa nueva y tal. Al principio diréis, ay, qué bien, es más entretenido, y luego al final diréis, ya estoy hasta el moño igualmente, porque sigue siendo poner pelo. Pero hija, si queremos una muñeca súper chachi, súper guay de la vida y del Paraguay, pues venga, esto es lo que nos toca. Ya me he cansado de darle vueltas al asunto. Corto por aquí y hoy voy y corto por aquí, ¿vale? Ya tengo mis estos, ya tengo mis pelos, ¿vale? Mis cuatro pelis, mis cuatro pelillis. Esto ya lo vuelvo a aparcar. Esto va así, así, así. Venga, ahora ya tengo los pelos por un lado, que los debería separar porque me cuesta luego de encontrarlos, que es una pasada. Bueno, es igual. Ya iremos viendo. Tengo los pelos y tengo que empezar, teóricamente, la vuelta 7. ¿Vale? Pues ala. Ponemos. A ver, yo ya he hecho unos cuantos puntos, quererme mucho. La vuelta 7 empieza haciendo 3 puntos bajos y luego 5 puntos bajos más. Ay, la vuelta 7 sí. La vuelta 7 son 3, 5, 6, 7, 8. La vuelta 7 empieza con 8 puntos. Pues yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oye, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 de los 8 puntos. Voy a hacer el último punto con vosotras, pero vosotros tenéis que hacer 8, ¿vale? El asunto funciona de esta manera. Estáis así, acabáis de terminar la vuelta 6. ¿Vale? Cogéis un pelillo de estos que acabamos de preparar y lo ponéis así, ¿vale? Lo ponéis, lo ubicáis, estos los aparto para que no nos molesten. Así, para que os penséis que es el primero, los aparto, ¿vale? Estamos así, ¿vale? Pues antes de empezar, ubicáis el pelo aquí por delante que se vea y con este bucle que nos inventamos, un bucle inventado, ¿vale? Este bucle lo traspasamos antes de empezar, antes de empezar. Y yo luego que hago es apartarlo y como tensarlo con el dedo gordo, con este, ¿vale? Y ahora sí, ¿veis? Así bien tensadete, así, pacharrín, pacharrín, chimpún, y hago el primer punto, ¿veis? Ah, ay, perdón, traspaso el bucle y en lugar de tener dos en el gancho, como solería tener, tengo tres en el gancho porque uno es el pelo que he pillado. Y entonces traspaso y triqui, 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 tri. Y ya se me ha quedado el pelo pillado. Ya se me ha quedado el pelo pillado, que no tiene nada más. Que no tiene nada más, ¿vale? Venga, y ahora voy a hacer el aumento. Al hacer el aumento, voy a hacer primero un punto normal, porque vamos a hacer un aumento, ¿vale? Un punto normal, un punto y un normal. Y en el mismo punto, antes de empezar el aumento, cojo una hebra, solo una. ¿Ves? Cojo una hebra y así le encasqueto un bucle, me invento un bucle, chis, que lo aparto aquí, lo sujeto para que no se vaya y en el mismo punto hago un punto, ¿ves? Este algunas veces pues se queda un poquillo suelto, pero no pasa nada así. ¿Ves? Que se vean los tres, que se vean los tres. Chimpún y tararí. ¿Vale, mis reinas? ¡Hala! Ya teníamos otro pelo puesto. ¿Vale? Yo en los aumentos solo lo pongo uno, porque si no es muy pegotoso, queda muy, muy apegotonado. Y además, como vamos a hacer bastantes vueltas, pues nos queda una meleneta maja, ¿eh? Una meleneta maja. Venga, yo que sepáis que ya estoy poniendo pelo, ya estoy aquí en el primer aumento y ahora tengo que repetir otra vez 5 puntos y un aumento. Pues antes de empezar el punto 1, esto lo tengo que separar. Antes de empezar el punto 1, pues casco el primero, así. Bueno, o sea, pongo el pelo así y hago el primer punto. Chupi, ¿ves? Y churrupi, ¿ves? Ya está, nada más. Nada más, ¿habéis visto qué bien? Venga, que pongo otro. Hoy vamos, ay, no, quietas. Hoy vamos a hacer solo esto, porque tenemos melena para rato. Sí. Siguiendo las indicaciones, ¿ves? Poniendo el bucle y una vez puesto el bucle, champa, champa, esto aquí, quieto aquí.
y traspaso, ¿vale? Una vez, ¡ay, calla! Que llevo dos puntos, esperar su momento, que la estoy liando. 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4, 5, aumento un, y en el que hace un, dejarme que me ponga la marquita, ¿veis? Así, la marquita, porque si no me pongo la marca yo luego me pierdo. Sí, 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 ¿habéis visto qué mono queda? Quedan los pelillos monísimos y, oye, quieras que no, es el mismo trabajo, porque es el mismo trabajo, esto no os lo voy a negar, te me voy a preparar aquí un par o tres, así. Es el mismo trabajo, ¿ves? Primero lo separamos, lo doblamos, que nos quede así. Y luego, a ver, luego antes que nada, antes de empezar el punto, lo ponemos, lo apartamos y buscamos el punto, tararí que te vi, y cerramos el punto. Ya está. Antes de empezar el punto, lo ponemos y vamos a hacer el punto. Algunas veces se queda levantado, tiene que quedarse, sea lo que sea, el hilillo, este hilillo de aquí, que es el que estamos poniendo ahora, el hilillo siempre tiene que quedar entre medias de los dos bucles que están puestos en el ganchillito, aunque quede un poquito levantado, no pasa nada, con el dedo gordo lo aplastamos y ves, ya queda normal. Y si no tienes ganas de aplastarlo, tampoco pasa nada. Ahora voy a hacer uno sin aplastar. ¿Veis? Primero le pongo... ¿Dónde está el hilo? Aquí. Y luego, ¿ves? Me olvido de que está, lo pongo y queda como salir así, un poquillo levantado. No pasa nada, no se termina el mundo. Y ahora, ¿ves? Puedes igualmente traspasarlo. De natural se vendría al otro lado, ¿vale? Pero nosotros lo queremos en este lado, ¿vale? Así. ¿Has visto qué mono? Y queda una melena, ¿no veis? A ver, queda muy, muy poca cosa. Queda poquito. Sí, pero es bonita. Es bueno y además el color ayuda mucho, que es una melena muy bonita. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 puntos. Yo ya... Y le voy a dar el primer punto normal y corriente. Y antes de... Aquí, antes de hacer el aumento... El punto en el mismo punto, primero pongo el pelillo y en el mismo punto hago el au y el mento. ¿Habéis visto qué bien? ¡Oh, qué monerías! ¡Qué monerías! ¿Os lo estáis viendo? Es que me tenéis que querer una barbaridad. Sí, es entretenido. Es pues pesado, pero es otra manera distinta y además el acabado es mucho más natural que con el nudo. También es cierto que estos pelos, si tiras de un pelo, se va porque no están agarrados de ninguna otra manera. ¿Ves? Pones aquí, sin puntar, ¿dónde está? Aquí. Y haces el punto. Esperaros. No la lié, y hacéis el punto, vale, esto lo aplastamos y trasladamos esto, pues lo que os decía, esto no se puede hacer en una muñeca para un bebecito o para alguien que no pare conte, que no te, oye, me sale todo en catalán hoy, ¿qué me está pasando? No se puede hacer para una personilla que no vaya con cuidado. Entre otras cosas, uy, que se me está liando el asunto ahora. Entre otras cosas, porque ya os digo, si ahora tiramos de un pelo, es que ahora no quiero tirar, pues se me espachurrará el asunto, pero si ahora tiramos de un pelo, el pelo se escapa y ya está, ¿eh? Si tiramos de dos, no. Pero si tiramos de un pelo, el pelo se escapa, reinas. Es que es lo que hay. No os voy a engañar. Pero por eso no he usado esta manera de poner pelo en ningún amigurumi hasta ahora. Pero como este amigurumi va a ir colgadete porque va a ser un móvil, ¿vale? No va a ser un amigurumi con el que jugar, va a ser un móvil, ¿vale? Sí, y se va a estar allí de pie monísimo, bueno, adornando la habitación monísimo, y entonces quietilla Esther, y entonces claro, pues entonces podemos hacer pues igual como hemos hecho con la con
decimos que dije, como esto es un móvil, no pasará nada. No me acuerdo, ¿eh? Ah, no me acuerdo. Bueno, pues es igual. Como es un móvil, nadie le va a tirar de los pelos. Claro. Y si es también para guardar, como muñequita bonita y tal, pues también. Si no lo queréis hacer en móvil, también se puede usar esta manera de poner pelo. Pero en cambio, mis reinas, si es para regalar una niña, pues os toca pringar y poner pelo a la manera tradicional. Hijas, con paciencia. Os he enseñado muchas maneras de poner pelo. Ya me deberíais querer mucho. Un, dos, tres, cuatro. Solo por las maneras que os he enseñado distintas de poner pelo. Porque el pelo de Teo y el pelo de Alicia, los dos muñecos de comunión, son preciosos la manera de poner pelo y son distintas a la normal. De hecho, creo que en mi canal no tengo ni un solo pelo puesto normalmente. Es que es verdad, 1, 2, 3, 4, 5. Venga, y este es el tercer aumento, que primero pongo el aumento normal y ahora antes de hacer el siguiente punto voy a poner esto de aquí. Oh, mis reinas, ¿dónde estoy? Aquí. Este es, sí, es este, el aumentini. Cuesta, no os lo voy a negar que cuesta un poquito y cogerle el tranquillo y tal, pero reinas, hace de un bonito. ¿No lo veis? ¿Lo veis aquí que ya tiene una buena cantidad de pelillo y le queda tan bonito? Y si lo giramos, espera, que acabo de hacer el aumento, antes que nada, ya he terminado los tres, ¿verdad? ¿Y he hecho los tres? Sí, he hecho uno que debería ser aquí, dos, y este es el tres. Bueno, pues ahora que ya he terminado con el tres, me quedan tres puntos seguidos. Me quedan tres puntos seguidos. Pues venga, hago el primer el primero de los tres puntos seguidos y me lo marco. Shh, quieto, tú entre medias. Así, ¿ves? Así, chimpum y tararí. Me marco este punto y os enseño lo bonito que queda. Es que, ¿ves? ¿Ves? Este, claro, este es el primer punto y queda hasta un poquito levantado. Ay, yo encuentro una monada, claro que no, desde vuestra posición no lo veis, pero yo creo que os podéis hacer una idea de lo bonito que quedará, no solo cuando tengamos una línea de pelo, sino cuando tengamos cuatro o cinco. Cuando tengamos cuatro o cinco, alucinaréis, pepinillos. Ah, que sí, mis reinas. ¿Que me queréis? ¿Que me vais a hacer la ola? Terminamos la vuelta, terminamos la vuelta, porque es que soy tan buena, es tan buena, por favor. ¿Habéis visto? Oh, 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 oh. Venga, seguimos. Uy, si casi no me quedan pelos. Voy a poner estos dos pelillos que me quedan y ya paro. Y ya me lo dejamos hasta mañana. Tenéis, tenía mi idea, era hacer deberes, o sea, que hicieseis deberes, ¿vale? Con esta manera de poner pelo, que hicieseis deberes, vamos, que hicieseis prácticas y que ya no volviéramos a hablar del pelo y que nos concentráramos en hacer otra parte de la muñequita, como puede ser el... ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo se dice esto? El barret, el sombrerito de bruja, ¿vale? Pero no sé yo si mañana vale la pena que hagamos un segundo día de pelos, para que pueda resolver todas las dudas, me veáis un rato más mientras pongo pelos, podáis practicar, porque aquí lo único que me distrae a mí es que esto no es punto por punto. Claro, es que tenemos que ir haciendo aumentos. Lo he elegido que solo vamos a hacer aumentos porque yo creo que el pelo le llevará, le llevará hasta aquí, hasta como mucho la vuelta, nosotros hicimos la 9, la 10, la 11 y la 12,
Es que no lo sé hasta qué vuelta llegaríamos. También esto os lo tengo que ir diciendo hasta qué vuelta. Es verdad, no me acordaba de esto. Ahora se me han terminado las estas. Básicamente esto. Ahora, yo de momento lo voy a dejar aquí, ¿vale? Porque tenéis mucho en lo que pensar, ¿vale? Hemos hecho media vuelta, pero es tan bonita la manera de si en cuanto empieza. ¡Oh! De hecho, esto se puede hacer desde el inicio, dejando aparte el anillo mágico, que dentro del anillo mágico yo no os lo recomiendo. Si queréis hacer, si vais a hacer una muñeca que tenga pelillo y que no lleve sombrerito, se puede hacer desde el inicio, pero es muy, muy, muy pesado. Y yo todo esto, como la muñeca va a llevar gorro, hijas, pues me lo he saltado, porque si os fijáis, veis qué mona, veis qué mono le va a quedar, veis. Los pelillos son cortitos, pero tener en cuenta que ahora estamos aquí con pelos de 8 o 10 centímetros. Le vamos a hacer. Esto también tenerlo en cuenta. Yo se lo voy a hacer unas cuantas vueltas, dos o tres, se las voy a hacer completas. Luego ya solo voy a hacerle con pelo unas cuantas y sin pelo otras cuantas. Esto mañana ya lo hablamos. ¡Uy! Si tenemos que hablar de esto, pero ¿veis? Es que claro, así queda un poco así. Raruno, queda raruno, pero ¿veis la melena, la idea de melena? Es que vista así, todavía queda mucho mejor. Parecen unas cortinas. En lugar de un pelo, parecen unas cortinas. ¡Ay! Bueno, ya me entendéis, ya me queréis. Pues veis, esta es mi propuesta de melena para la nena, para la brujilla. Ya me decís qué opináis. Y ahora me vengo a despedir que me veáis la cara. Sí, porque hace feo. Hace feo que no lo haga. Ahora me vais a ver la cara. ¡Hala! Hasta luego. Bueno, hasta ya. ¿Qué os ha parecido mi manera de poner pelo? ¿Soy un artista o no soy un artista? Facilillo no es. A ver. Sí que es fácil. Lo que pasa es que es entretenido, como todos los pelos que se tienen que poner, que es entretenido de hacer. Pero, reinas, ¿nos va a quedar una monada? O dos monadas, una preciosura y una guapura. Total, que yo os dejo ahora, que me voy a grabar el Ganchi Daily y lo tendréis aquí. Y aquí tendréis la lista de reproducción de todos los asuntos, de todos los vídeos de la brujilla. Empieza por el 1, pero si le dais al botoncillo ese, al triangulillo este, aprietas y baja y el 2, el 3. Esto ya os lo he explicado una vez. Si necesitáis que os lo vuelva a explicar, os vais al primer comentario y allí está explicado cómo se mira una lista de reproducción o algo así. Os quiero mucho, adiós. ¡Disfrutad!